Bueno, en estos momentos que estamos viviendo, para mí lo más importante es agudizar el ingenio. Claro, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer deportes. A veces, yo, por ejemplo, he jugado al baloncesto. Y ahora, claro, el cuerpo como que te pide tú estás en casa y no tienes a lo mejor pues, esas cosas que yo cojo mucho en los gimnasios, de la cola, así, y dices. Venga, lo primero que hay aquí, venga, porque estás a lo mejor comiendo algo, viendo la tele, dices, yo tengo que hacer deporte, yo no puedo estar aquí ahora, que lo prefiero mil veces. Pero de aquí, entonces digo, venga, lo primero que veas, pum, dos banquitos, improvisa aquí, dos banquitos, vamos allá. Que lo puedes hacer también aquí, pero esto está, por ejemplo. No, no, no es tan ingenioso, ¿sabes? Con los banquitos es más. Yo no hago deporte, pero me encanta animar a la gente. Y algunos me hacen caso. Mi madre, por ejemplo. Dura el vídeo 15 minutos y no ha cambiado de paso. La música es mi padre todo el rato a su lado. Ay, qué risa, por favor. Por ejemplo, haga así. Una columna. Pole dance. La cocina mismo. Cajones, cajones. Pues empiezas a hacerlo así. Bueno, esta a lo mejor no. Pero bueno, tú le vas dando vueltas y al final te salen cosas. En cuarentena, cuarentrena. No hay excusas. Que no tengo aparatos. Cualquier cosa es un aparato en casa. Hacer deporte en cuarentena es súper sencillo. Yo no sé la gente de qué se está quejando. Puedes hacer cualquier cosa y además de cualquier disciplina que tengas puedes entrenar. Para la clase de hoy solo necesitamos una silla, por ejemplo, que vamos a hacer unos squats búlgaros, ¿sabes? Subimos el pie y bajamos hasta casi tocar el suelo. Y también vamos a entrenar un poquito de hombro. Para eso necesitamos lo que tengamos, un brick de leche, una botella. Por ejemplo, yo tengo esta. Por ejemplo, levantamiento de peso. Claro, o sea, esto es súper sencillo de hacer. Y pesa, ¿eh? O sea, no es que yo esté floja, es que esto pesa, o sea, esto pesa bastante. Ventajas de utilizar botellas, brick de leche. Si tenéis un nivel un poco más bajo, podéis aligerar el peso vaciando un poco el contenido de la botella. Por ejemplo, esto sería un nivel medio alto para bajar un poco el nivel. Te puedes quitar tú los pesos que quieras. Ya, pues pesa menos. Puedes ejercitar según tu musculatura. Vaciamos un poco de botella. Y este nivel está. Se puede bajar un poquito más. O sea, un nivel un poquito más bajo. Así estaría bien. Luego, por ejemplo, ¿qué más? Pues si haces karate, por ejemplo, pues también puedes hacer karate en casa, por ejemplo. Luego vamos a hacer. Vamos a hacer unos abdominales chechenos. Para eso necesitamos una bolsa de patatas. Y este sería el entrenamiento de hoy. El que no hace deporte es porque no quiere. Karate. Claro, pues ya está, ¿no? Chechenia salta así. Y esto es sanísimo. O sea, el deporte es lo más sano que hay. Si no haces deporte, es que ¿qué vas a hacer? El cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo es lo más importante que el cerebro. Es fundamental. Que llevo poquito con este todavía, porque vi la columna ayer y digo, hostia, pole dance.